Muy buenas, chavales, y bienvenidos. Vamos a hablar del re-roll. ¿Se puede hacer re-roll en tu World of Fantasy? ¿Merece la pena? ¿Es recomendable? Vamos a analizarlo un poquito todo para que quede claro, ¿vale? Va a ser un vídeo bastante corto. Lo primero, agradecimiento, mimos cardíacos. Lo segundo, abajo tienes el botón para suscribirte a la campanita, activas todas las notificaciones, vas a estar al día de todo el contenido, de todas las novedades, de guías, de directos, etcétera, sobre Tower of Fantasy. Y al final os voy a dejar dicho a todos que sepáis en qué servidor vamos a jugar todos los jugadores de habla hispana, tanto de Europa como de América, para que os vengáis con nosotros, incluso os unáis a la guild en la que voy a ingresar yo, ¿ok? Así que también abajo en la descripción del vídeo tienes la comunidad de Tower of Fantasy en español, el grupo de Discord, la página web del Tower of Fantasy en español y la comunidad cardíaca, la comunidad de Discord cardíaca, también con un canal dedicado exclusivamente a Tower of Fantasy. ¡Poneros cómodos que empezamos! Vale, vamos a ver, las respuestas rápidas es, ¿se puede hacer reroll? Sí. ¿Es recomendable hacer reroll? No. Vale, voy a dar la explicación. La primera de ellas, el reroll se puede hacer evidentemente en todos los juegos, ¿vale? Es algo tan sencillo como empezar una nueva partida y ya está, ¿vale? Pero ahora vamos a la explicación larga de por qué no es recomendable hacer el reroll. Vale, el primero de todos es por cuestión de tiempo, ¿vale? Hace falta aproximadamente entre una hora y media y dos horas en lo que vamos a hacer los primeros lanzamientos de deseos o lanzamientos de invocaciones para conseguir nuestras armas miméticas. Eso es un tiempo bastante elevado como para poder optar a iniciar otra vez la partida y hacer un lanzamiento para obtener armas. ¿Se puede hacer? Evidentemente sí, pero yo creo que dos horas de juego no van a acabar rentando como para tener o para poder merecer la pena el hacerlo. Pero ahora va la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la imagen que vamos a ver ahora y es el listado de servidores, ¿ok? Entonces, si tú inicias el juego en un servidor, nos vamos a poner en este, ¿vale? En el HT03 con estas letras chinas. Y tú quieres hacer reroll, aparte de tener que volver a empezar de cero después de haber invertido dos horas en el juego, vas a tener que iniciar en otro servidor. Lógicamente, este juego es un juego MMORPG, es un juego multijugador. Y la gracia y lo divertido de este juego es entrar en un mismo servidor con un montón de amigos, con un montón de gente conocida, con gente de tu mismo idioma, para poder compartir experiencias, poder quedar para hacer bosses, calabozos, explorar el mundo, etc. Y si tú has entrado en un servidor, no estás satisfecho con el primer lanzamiento de deseos y quieres empezar en otro, vas a empezar solo, ¿vale? Entonces, yo creo que al final, al cabo de 3, 4 lanzamientos de deseos, por lo general es fácil que te toque una primera arma SSR, yo no me volvería loco en ese sentido. Así que no os preocupéis porque en todas las betas que he jugado, todo el mundo acaba teniendo armas SSR, no vais a tener ningún problema en ese sentido, así que no os preocupéis, ¿ok? Y como último apunte os voy a decir en qué servidor vamos a ingresar o vamos a entrar todos los jugadores de habla hispana, tanto de Europa como de América. Vamos a entrar en la segunda pestaña, ¿vale? Vamos a la segunda pestaña donde están estas dos letras chinas y aquí vamos a ingresar en el HT05, ¿ok? La segunda pestaña, veis que tiene dos letras chinas, HT05, sería esta, ¿vale? Si vamos al listado, a la primera pestaña serían todos los servidores, vais a buscar el que tiene solo dos letras chinas, ¿vale? Este tiene dos letras chinas, o vamos a esta segunda pestaña, e ingresaríamos aquí y ya estaría, ¿vale? Así que no os puedo decir nada más, es un vídeo cortito. ¿Se puede hacer reroll? Sí, es recomendable, 100% no, por primero el tiempo y segundo porque tienes que ingresar en un nuevo servidor y es posible que ahí no encuentres amigos, ¿vale? Así que no me voy a liar más el tema. Agradecimiento a mí, Moscardecos. Abajo tienes el botoncito para suscribirte. Activas todas las notificaciones. No te vas a perder guías, directos, recomendaciones, todas las novedades, todas las cositas que vienen nuevas, etcétera. Vas a estar al día de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.